Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Edificaste un altar para tu alta gloria, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. De dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, y esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén.
aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por la misericordia, lava en todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alejen los huesos quebrantados. Pecado tu vista, borra en ti toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es espíritu quebrantado, corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará. Fabricantes de ídolos, mi
mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüence ni se sonroje nunca jamás. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria
no salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más el Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exarbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente como también os ha perdonado en Cristo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Dijo Marta a Jesús: yo creo firme. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, de sus santos profetas, que la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la eterna misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de muerte, para guiar nuestros pasos
Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca en nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo quiso aceptar la hospitalidad que Santa Marta le ofreció en su casa, haz que nosotros, por intercesión de esta santa, estemos siempre dispuestos a servirte en cada uno de nuestros hermanos y así merezcamos ser recibidos por ti en las moradas eternas al final de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe para la celebración de estos sagrados misterios de esta Eucaristía, que le ofrecemos de manera particular por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica y del Cabildo. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes que esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Pedimos también por la paz en el mundo, para que haya la reconciliación entre los pueblos, entre las naciones, ante toda esta situación que podemos ver, contemplar, escuchar de la realidad de nuestro mundo. En este día en que la Iglesia celebra la memoria, fiesta en algunas comunidades parroquiales de Santa Marta, dispongámonos pues a la celebración reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor habló a Jeremías y le dijo: esto dice el Señor: ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida.
y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mi siervo, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como el de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanas, hermanos, hoy el calendario de la Iglesia, el calendario litúrgico, nos presenta la figura de una persona que con sus hermanos, o sea, Marta, María y Lázaro, vivieron muy cerca de Jesús y por eso organizaron su vida de esa manera, cerca de Jesús. Hoy pues son santos los tres, son modelo para nosotros, son una enseñanza de la que nada ni nadie nos debería separar. Y por eso las fiestas de los santos no son un honor para ellos, sino que son una enseñanza, una aportación válida para nuestra vida cristiana, de forma que pensando y reflexionando sobre lo que fueron, lo que hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, nos dan motivos a nosotros para que los imitemos, porque ellos vivieron el Evangelio, pues será difícil, pero no imposible, podemos hacerlo también nosotros. Y así en este Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús ha dicho: «Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte mejor y nadie se la quitará». Esa única cosa de la que hay necesidad es de poner el corazón en amar a Dios, atender a Jesús que nos habla, que quiere levantarnos de nuestra miseria. Toda vida activa, como la de Marta, debe surgir de la contemplación, como lo hace María, a los pies del Señor. La vida activa sin contemplación lleva al discípulo de Jesús a dispersarse perdiendo de vista el fin. La vida contemplativa se concentra en Dios y se une a Él por la adoración y el amor. La vida contemplativa es una especie de aprendizaje del cielo, pues la contemplación es la ocupación de los bienaventurados del paraíso. Por eso, Cristo alabó la elección de María y afirmó:
solo una cosa es necesaria. Y esto significa que la salvación eterna debe ser nuestra única preocupación. Por ejemplo, si nos fijamos cómo van las cosas en cualquier parroquia, podremos ver muchas actividades, programas, ideas, eventos y cuántas cosas más en la actividad de una comunidad parroquial. Y esto porque relativamente es fácil hacer cosas por Jesús, pero cuánto nos cuesta estar en silencio ante su presencia. Nos cuesta mucho estar en su presencia, porque enseguida que estamos ya en su presencia, pensamos en cosas que hacer y ya estamos distraídos en la oración. No comprendemos que lo primero y más importante es atenderlo a Él directamente por medio de la oración. Por eso Jesús encontró digna de alabanza la actitud contemplativa de María. Y cuánto, sin duda alguna, quisiera el Señor que todos, como María, nos sentáramos ante Él para escucharlo. Ella se consagraba a la única cosa realmente importante, que es la atención del alma en Dios. Y también el Padre Celestial nos pide que ante todo escuchemos a su Hijo, y lo recordaremos, Dios mediante, en la fiesta de la Transfiguración del próximo, o de mañana en 8, día 6 de agosto. Nos dirá el Padre Celestial que escuchemos a su Hijo. Entonces, hermanas y hermanos, y ya en cuestiones prácticas, ¿no es necesario trabajar? Claro que sí, claro que sí. Es necesario trabajar, pero para que el trabajo dé fruto, pues debe hacerse después de haber hecho oración. Y hay muchas formas de hacer oración, que a veces a muchos se nos puede complicar, pero sí es fácil de alguna manera en cualquier situación en que podamos encontrarnos. El servicio de Marta es necesario, sí, esto pues ciertamente no lo reprueba el Señor, pero debe estar subordinado al tiempo del Señor. Hay que saber el momento de dejar las cosas, por importantes que parezcan, y sentarse a escuchar al Señor. Por eso, cuánta dificultad o cuántos problemas en las familias cristianas para asistir a misa los domingos, por ejemplo. Qué dificultad de los papás con los hijos, o después se quejan los papás, es que mis hijos ya no van a misa, es que mis hijos pues ya se olvidaron y esto me preocupa. Pues, ¿y por qué? Pues ya vino una anemia espiritual en la vida de ellos y por eso se han apartado de la escucha de la palabra del Señor. Santa Marta es pues la persona que nos enseña el proceso de hacer cosas, muchas cosas buenas, sí, pero siempre en consonancia con las enseñanzas de Dios. Y ella, Santa Marta, dio ese paso. Ser activa desde la oración, desde el trabajo con Dios, y precisamente la contemplamos o la vemos allá en el momento de la resurrección de su hermano Lázaro por parte de Cristo, cuando precisamente ya lleva 4 días en el sepulcro y le dice, Señor, pero ya huele. Y Jesús le dice, Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees tú esto? Y ella responde, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, que habría de venir a este mundo. Vemos la fe de esta santa aquí. Y por eso, en esta fiesta de Santa Marta, o en esta conmemoración, nos deja a nosotros ese mensaje, ese camino que hemos de imitar.
Y si pensamos un poquito, ya aquí para nosotros, Santa María de Guadalupe nos ha traído por voluntad del Padre Celestial a su Hijo, el verdaderísimo Dios por quien se vive, para que lo escuchemos, ¿sí? Para que lo escuchemos. Deseo vivamente que aquí se me levante mi casita sagrada, porque ahí escucharé su llanto, tristezas y remediar sus diferentes penas y dolores. Luego entonces, si andamos afanados en las actividades de todos los días, en las cosas que nos preocupan de este mundo, que son importantes, sí, pero no más allá, o sea, de las cosas materiales, pues entonces, ¿cómo nos va a escuchar para interceder por nosotros ella, nuestra madre? Así pues, el Evangelio en esta conmemoración de Santa Marta nos ha de ayudar a elegir lo mejor, la mejor parte, atender a Jesús en nuestros hermanos, los más necesitados, sí, y de allí viene precisamente el servicio, la actividad. Pues que nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe y Santa Marta intercedan ante el Señor por nosotros para siempre elegir lo mejor. Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Dios y roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos, respondiendo a cada petición: Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que desaparezcan del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar unión donde hay discordia y amor donde hay odio, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que como Santa Marta merezcamos acoger al Señor con nuestras buenas obras y servirlo en la persona del necesitado, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la paz y la reconciliación entre los hombres, en la humanidad, entre las naciones y de manera particular este nuestro país, oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Marta, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fue grato su amoroso obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, Santa Marta y San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Que pasen todos buenos días. Al Espíritu sus siete dones sagrados. Pide perdón, misericordia de Dios. Fuente de todo bien, dulce consuelo. Confortanos por él, ofrecemos consuelo. Misericordia de Dios. El amor espera y todo lo soporta.